La tenemos a Gabriela, hermana de Cintia Choque, que es quien falleció en este terrible accidente hace un mes, y a su abogado. Exactamente. Sandra. El abogado y Gabriela están allí con nuestro compañero Santiago, se cumple un mes, y se habla, Santi, de un cambio de carátula. Bueno, buen día, chicos. Pollo, Sandra. Sí, estamos en la puerta de la Cámara Correccional y Criminal porque hoy el abogado de Bepo, que es un abogado oficial, va justamente en una audiencia a pedir el cambio de carátula, que no sea homicidio con dolo eventual, sino que sea un homicidio culposo. Así que vamos a preguntarle al doctor Andrés Gramajo y a Gabriela Choque, que es la hermana de Cintia, a quien les agradecemos que estén con nosotros. ¿Qué creen que va a pasar, doctor, en el día de hoy? ¿Creen que puede hacer lugar este cambio de carátula? No debería. La Cámara Criminal y Correccional tiene elementos de prueba más que suficientes para confirmar la decisión de primera instancia, que fue calificar el hecho en el marco de un homicidio simple con dolo eventual. Esto la jueza Yamil Bernán lo ha fundado y lo ha explicado, lo ha desarrollado muy bien. ¿Por qué? Porque acá hubo una representación del resultado. Bepo se representó el resultado de lesivo, ya sea muerte o lesión, y hubo un desprecio, hubo una indiferencia. Recordemos que hubo testigos que en el momento, mientras él iba manejando, le decían, bajá la velocidad, no te cebes, textual. Sí. Eso indefectiblemente nos lleva a razonar a todos que el resultado uno se lo presenta, y en este caso Bepo fue indiferente, ex ante del hecho, o sea, antes de cometido el hecho, y ex post después. Sí. Con lo cual, la Cámara tiene suficientes elementos de prueba para confirmar la decisión. Incluso hay cámaras en donde se ve a Bepo cruzando semáforos en rojo, Gabriela. Sí, es así. Hay cámaras del antes y del después, o sea, ¿y cuándo fue el hecho? Está todo registrado, todo. Gabriela. Desde antes de que pasara. Sí. Para nosotros hoy es un ¿cómo te va? Acá uno lo mira desde este lugar y bueno, ¿qué pasó con Bepo? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué pasó con Cintia? ¿Qué pasó con la familia? Claro, hoy, a un mes, se está discutiendo el cambio de carátula, pero ¿cómo fue la vida de ustedes después de la muerte de Cintia? Porque esto es lo que debería ver la justicia. ¿Cómo se arruinó una vida? ¿Cómo se arruinó una familia? Es así. ¿Cómo se arruinó? Nos arruinó a todos, a todos. Si yo te tengo que decir, estamos todos contenidos uno por el otro. Claro. Pero no está mi hermana, así de simple. Sus hijas, una de 4, otra de 7. La abrazamos entre 10, entre 20. Porque están contenidas tanto por la familia de Cintia como por la familia de Cristian. Pero no tienen el abrazo de su mamá, que es lo que necesitan. Y nosotros nos tenemos que parar adelante de ustedes para pedir que la justicia no retroceda. Para pedir que Bepo entienda que nos arruinó y se llevó a mi hermana. Mi hermana hoy tendría que estar acá planeando el cumpleaños de sus hijas junto a nosotros. Y no está. Mi hermana era una persona que se dedicaba porque quería, no porque no podía pagarlo. Hacía desde la torta, el disfraz, las galletitas con las formas, todo hacía para las nenas. Para las nenas y para sus sobrinas. Y hoy se lo vamos a hacer nosotras, pero las nenas saben y entienden que no es su mamá la que se los hace. Por eso no queremos que la justicia retroceda. Hasta el día de hoy puedo decir que hay justicia. Sé que no me la van a devolver a mi hermana. Pero yo le puedo decir a mis sobrinas y a mis hijos que el que le hizo eso a su tía y a su mamá está preso y va a seguir preso y va a entender que nos arruinó a todos y va a aprender a las fuerzas lo que nunca aprendió, lo que no le enseñaron, que es el respeto hacia el otro y que si a él no le importaba su vida o si no le importa su vida, se lo hubiera dado él contra un poste, contra lo que sea. No se tendría que haber llevado a mi hermana y no va a quedar así. No va a poder quedar así. Por eso yo decía, ¿no? Cuando uno habla de cambio de carátula y de estas cuestiones legales y estas estrategias de abogados, solo se piensa en el aspecto frío y legal, que es como tiene que pensar la justicia, porque la justicia es así, punto, son leyes, son escritos. Pero esta es la verdadera historia. Que esas nenas no tienen a mamá. Esta es la verdadera historia de lo que pasa detrás de la tragedia. Que hay una nena de 4 y una nena de 7 que esperan el abrazo de su mamá. Si la justicia verdaderamente tuviese la capacidad de ver esto, no se estaría discutiendo el cambio de carátula. No,
No tendríamos que estar pasando por esto. Tendríamos que estar, o sea, llorando o, no sé, tratando de procesar todo el duelo, pero no tendríamos que estar pasando por esto. Ayer ver a mi sobrina, ver a mi mamá, ver a mis hermanos pidiendo justicia, o sea, tendría que decantarse solo la justicia. No tendríamos que, ni yo ni ningún familiar de víctimas de siniestros viales o de otros siniestros tendríamos que estar pasando por esto. Sinceramente, creo que los siniestros viales tienen que tener un mejor tratamiento, tanto para la justicia como para la sociedad en sí. Gabriela. No es justo. Se te nota una mujer fuerte y sé que lo haces por la memoria de tu hermana y que lo haces por tu sobrina, pero te quiero preguntar, es imposible describirlo en palabras, pero ¿cuánto dolor significa esto que nos estás contando? En vez de despedir a tu hermana y de tratar de reconstruir la familia, tener que pelear contra lo que hoy la justicia no ve. ¿Cuánto dolor? Muchísimo. Muchísimo porque, como te digo, yo preferiría estar con mi familia en mi casa, hoy, no sé, haciendo una misa, una reunión, estar entre nosotros, y tengo que estar acá en la calle, tengo que estar, o sea, hablando y explicando y mostrando algo que nosotros hasta el día de hoy, por cuidar a mis hijos, a mis sobrinas, por cuidarnos entre nosotros, la idea era no llegar a esto, no quería llegar a esto. ¿Por qué? Porque no, porque a ellos no les hace bien, porque ya el hecho de perder a mi hermana ya es un trauma para todos. Ahora, tener que ver esto y vivir y pasar por esto, explicarle a mi hijo de 5 años por qué sus tíos, yo, todos estamos en la calle con carteles pidiendo justicia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que explicarle a los chicos? ¿Por qué mis sobrinas de 7, de 9, de 10 tienen que estar haciendo carteles? O sea, todo lo que implica eso, ¿entendés? O sea, no es solamente el estar acá, es tener que explicarles a ellos cosas que no están, no es su época, no es su era, no es la edad para que tengan que saber el porqué de nosotros tenemos que estar pidiendo justicia. La verdad es que eso, vos date cuenta de que es terrible, o sea, para mí, sinceramente, es terrible. Y por más que nosotros se lo explicamos, ellos les queda. O sea, no es un juego para ellos. ¿Qué pasó con...? No es un juego escribir, ver a Naila escribir el nombre de su mamá en una cartulina y que pida justicia. O sea, no. No es un juego. ¿Por qué? Les quiero contar, no los vamos a mostrar, Sandra, Pollo, perdón, porque no quieren salir en cámara, pero detrás de cámara hay hermanos también de Cintia. Está también la abuela, ¿no? ¿La abuela de Cintia? No, ¿no? La abuela de Cristian, ok. Hay muchos familiares que también están aquí para bueno, obviamente estar presente y tratar de que esta carátula, bueno, no se cambie. ¿Se va a saber hoy si se cambia o no se cambia la carátula? No. La cámara, hoy tenemos las audiencias, vamos a hablar todos. Es una audiencia oral, cada uno da sus argumentos, explica, motiva. Y la cámara se va a tomar unos días para resolver esto. Calculo yo que va a ser muy rápido, porque se viene trabajando muy rápido en el expediente. El juzgado trabajó rápido, la fiscalía trabajó muy bien. Yo creo que esto se resuelve en pocos días. Sí. Doctor, ¿qué tal? Buen día, Gastón Marote. Doctor, quería preguntarle. Tengo entendido que de acá al viernes se tiene que resolver. Por un lado, uno tiene la seguridad de que Beppo viene de cruzar un semáforo en rojo, atropelló a los dos inspectores, sí. Después cruzó otro semáforo en rojo, hay una conducción temeraria, uno tiene que estar seguro de que no lo van a cambiar. Pero ¿sabe lo que pasa, doctor? Y esto a mí me baso en antecedentes. En el caso de los abusos independientes, a mí después del fallo de la Cámara Criminal y Correccional, la verdad que me dio temor. En ese momento el juez Carzoglio y la fiscal Garibaldi trabajaron muy bien y la Cámara le cambió la carátula, sí. Y liberaron a Cohen Arazi y al árbitro Bustos. Eso es lo que a mí me da miedo, doctor. Por eso, ¿usted cómo lo ve desde ahí? ¿Cree que no la van a cambiar? ¿Cree que las pruebas son contundentes y la Cámara, la Sala Quinta, va a hacer caso a lo que dispuso, en este caso, la jueza y ahora el juez Zelaya? Buen día. Mirá, la Cámara tiene elementos más que suficientes para confirmar esta decisión. Como te dije al principio, el caso es muy específico. Excede la estructura típica de un delito culposo. ¿Por qué? Porque ya son muchas agravantes las que se dieron. La jueza de primera instancia explicó que acá se configura un plus. ¿Qué significa esto? Que ya no le puedes atribuir a título de culpa, sino a título de dolo eventual.
Entonces, la Cámara, vos me preguntás, ¿tenés la certeza de que va a confirmar esta calificación? Claramente no, no la tengo. Pero sí confiamos en el criterio de los jueces, en que van a analizar este asunto como un caso concreto y un caso específico que excede el título de culpa, la calificación de culpa. Entonces, me preguntás y te digo, es probable que lo confirmen. Gabriela, yo quería preguntarte, en esto que estábamos hablando del medio del dolor y tener que luchar todavía, a pesar de lo que están viviendo, para que la justicia no cambie la carátula, ¿cuántas veces tuviste que revivir las imágenes o hablar del tema, del caso, de cómo fue en medio del dolor para no tener que encima permitir que la justicia haga esto? Muchísimas veces. Muchísimas, porque vos imaginate que es terrible, o sea, como te vuelvo a repetir, es muy difícil, es tener que ver, es más, al principio me resultaba chocante las imágenes y todo eso, pero nada, es como dije ayer con respecto a las imágenes, no hace falta ser abogado ni estudiar leyes ni saber nada de leyes como para ver el video y darte cuenta de que manejó totalmente con, como dice el abogado, con desprecio hacia el resultado, como que no tuvo en cuenta, porque su amigo le decía que pare, que no acelere, que iba a matar a alguien, y él siguió manejando igual, siguió acelerando igual, aceleró más porque estaba a 5 cuadras del boliche al que iba a ir. O sea, ¿cuál era la prisa? ¿Esa? ¿Ir a bailar? O sea, no... Gabriela, justamente quería apuntar ahí, ¿no? Porque Sandra... Sí. Sí. Perdóname, vos sabés que tenemos que ir a la audiencia, ya estamos en horario y para ser respetuosos con el tribunal queremos llegar puntuales. Sí. Bueno, bien, una pregunta bien. Más a Gabriela para despedirla, para terminar con esto, porque lo que más nos importa y lo que más queremos dejar presente acá es cómo siguió la vida de las chicas, ¿no? De las nenas y de todo el círculo familiar de Cintia. Este es el punto en donde queremos hacer hincapié. Imagino que para estas nenas ustedes tratan de que la vida siga normal, hoy están en el colegio, ¿con quién están viviendo? ¿Cómo se acomodó la familia después de la muerte de Cintia? Mirá, la familia al ser tan unidas, o sea, es como que siempre está igual. Las nenas estaban con mi mamá, con mi papá, con la mamá y los tíos de Cristian. Es como que en ese sentido están contenidas y no tuvieron que tener un cambio tan radical de desde ahora tiene que cambiar y empezar a quedarse acá o allá. Está bien. Ellas están con Cristian en su casa, con la contención de mi mamá, con la ayuda de mi mamá y de mi hermana, con la ayuda de nosotros. O sea, pero no es que aparecimos cuando pasó esto. Estuvimos siempre, desde que nacieron. Gracias, Gabriela. Gracias también a Andrés Gamajo. Los despedimos, queremos cumplir con nuestra palabra, que bueno, le dijimos que el 2020 teníamos que dejarlos, así que muchas gracias, doctor, y gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Santi. En un rato volvemos para ver si hay novedades, obviamente, de todo esto que pedía la defensa del caso de Beppo. Más allá de que, como decía el abogado, hoy no va a haber una resolución final, hoy se va a interpretar probablemente qué pueda llegar a pasar, si se mantiene o no esta carátula, o si hay un cambio de carátula que, por supuesto, ya podría poner más en riesgo la permanencia de Beppo en la cárcel, ¿no? Que es lo que está pidiendo la familia. Para cerrar el tema, habló el papá de Beppo, tenés la palabra del papá de Beppo. Está mirando. Infiero yo que está mirando el móvil, Fabián Beppo, el periodista, el papá del productor de Beppo. Le pregunto qué opina sobre la intención de los querellantes que exigen en algún punto la no excarcelación. Lo que me dice es que es natural el pedido, que él lo comprende totalmente. Le pregunto cómo están como familia y lo que me dice es muy mal, muy tristes. Eugenio Beppo. Es una grandísima persona y aún no puedo explicarme qué le pasó. Palabras del padre. Y obviamente, devastados por la muerte de Cintia y las consecuencias en Santiago. Déjame decirte que Fabián Beppo, que lo conocemos, un gran periodista, que no tiene la culpa de lo que hizo el hijo, recién ayer se reincorporó a su trabajo. Ah, ¿volvió? Recién ayer. Sí. Bien. Bueno.